Preste mucha atención. Las grietas y la resequedad en su piel ocasionan problemas no solo en su apariencia, sino también en su salud. Recuerde que una grieta es una puerta de entrada adentro de nuestra piel. Hoy conoceremos algunas recetas naturales que son un auténtico milagro para la piel reseca. ¡Vamos a verlo! Y para eso contamos con nuestra primera asistente, Charo. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Charito? ¿Qué tal? Bienvenida. Mil gracias por estar acá. Cuéntame, ¿sufres o has sufrido o tienes alguna sensación de que tienes alguna parte de tu cuerpo con piel muy reseca? Lo que pasa es que mi propia piel tiene una dolencia que es muy delgada. Ah, piel delgadita, efectivamente. Y cualquier cosa me corta, se me reseca inmediatamente. Por eso trato de echarme siempre crema, eso, pero igual. Y constantemente te estás echando cremas. Sí. Es parte de tu rutina diaria. Sí, casi me embalsamo todos los días. Te embalsamas. Sí. Vamos a ver. La idea es que acá queremos descubrir cuáles son las zonas más resecas o las que más sufren con los cambios de clima, la resequedad, la humedad o a veces el cambio de temperatura. Acompáñame, por favor. Y vamos a ver una cosita, si me permite, mil disculpas, porque vamos a ver la primera zona reseca del cuerpo. ¿Listo? ¡Los labios! Tenemos acá un aparatito que nos permite una amplificación tremenda para ver qué tan seca puede estar la piel. Si me permites, por favor, nosotros tenemos acá con su algodoncito, con un poquito de alcohol, y vamos a pasarlo, muy bien. Y vamos a ver, adelante, porque esto puede llamar muchísimo la atención. Ajá, ahí está, por ejemplo, se ven como células un poquito desencamadas, ¿no es cierto? Acá tenemos, a ver, eso, miren usted. Eso, ahí está. Sí, efectivamente, hay una resequedad importante y además tienes el labio como un poco partido. Sí, constantemente se me parte y sangra. Y sangra, sí, ajá, hay una resequedad extrema. Exacto. Queremos aprovechar también para agradecer al doctor José Aparcana de DermaPerú.com que nos ha prestado, que nos ha dado esta maravilla, que en realidad es un aumento espectacular. Vamos a verlo. Entonces, ¿cuál sería la solución para estos labios? Mira, es muy parecido a lo que estás teniendo. ¿De acuerdo? Voy para acá. Acompáñame, por favor. Muy bien. Y vamos a ver. Uno, dos y tres. Acá está. Muy bien. ¿Usas alguno de estos productos en especial o no? No. Te voy a explicar una cosita súper importante. Hemos conversado con nuestros amigos naturistas y nos explican que efectivamente el propóleo, los propóleos que son producidos por las abejas que mezclan miel, cera y dejan el propóleo abundante en vitamina E. Regenera, nutre e hidrata la piel, es antibacterial, antiinflamatorio para todos estos eventos. La manteca de cacao es una grasa natural, el cacao es riquísimo. La manteca de cacao se puede utilizar perfectamente para los labios resecos y se debe aplicar 2 a 3 veces al día, una cantidad generosa. Es baratísimo en el mercado. Todas estas pueden llegar a costar no más de un sol. La verdad que es sumamente cómodo, es natural 100% y es del cacao, que es peruano. Muy bien, vamos a verlo. Y lo que solemos hacer es, con unas gotitas de aceite de oliva y unas gotas de propóleo, se prepara esto y con un pequeño pincel se puede pasar, se quedan 10 minutitos como si fuera un brillo, 10 minutitos, luego se lava la zona y queda muchísimo más revitalizada esa piel reseca de los labios, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos de nuevo por acá, por favor. Y vamos a ver una segunda zona reseca, que es las que más se resecan. Y acá tiene que ver también algunos químicos y algunas cositas importantes. ¿Listo? Las manos. Mira acá, las manos, los nudillos. Si me permite, por favor. Y miren ustedes, porque acá sí tiene que ver los químicos. Tú usas un montón de cremas y la verdad que parece que está ayudando muchísimo a tu mano, pero mira, hace poco, por el uso del talco en los guantes, mi mano, mira tú, cómo sí puede aparecer. ¿Ves?
¿Ven eso? Eso es sequedad de piel con grietas. Y eso es así, mira. Lleno de grietas, mano seca. Me parece muy bien. Ahora, ¿cuál es la solución para las manos? ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor. Vamos a ver esta. Muy bien, y acá tenemos esto. Una maravilla. Vamos a ver. Aceite de jojoba. El aceite de jojoba, primero, que es riquísimo en antioxidantes. Regenera la piel, humecta la piel y produce que los poros se abran un poquito, permitiendo una más fácil absorción de los aceites naturales que se tiene. Y es sencillo, no es muy caro y ayuda muchísimo porque tiene más resistencia que otros aceites. Nosotros usamos las manos mucho, por lo tanto requieren un poquito más de potencia con respecto a la grasita natural que tiene nuestra piel. ¡Mil gracias! ¡Chao, nos vemos! Perfecto. Tenemos una tercera zona seca del cuerpo, pero para esto tenemos a nuestra segunda asistente. ¡Adelante, por favor, nuestra segunda asistente! ¡Que pase! ¡Hola, bienvenida! ¡Mil gracias! ¿Cuál es tu nombre? Heidi Venegas. Heidi. Un gusto para mí estar en su programa. Encantado de tenerte acá. Heidi, ¿sufres de la piel? ¿Has tenido alguna zona en particular que te moleste más? Bueno, la parte de mi piel reseca son los codos. Los codos. Y ahí queríamos llegar, porque efectivamente, amigos, los codos es la zona que está casi en contacto con nuestra ropa y es una zona de flexura. Por lo tanto, tenemos mayor resequedad en la piel de los codos. Primero, por favor, acá, a la cámara de torturas. ¿Qué vamos a hacer? Esto duele un poquito, mil disculpas. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahí está. Miremos esto, los coditos, y vamos a ver. Efectivamente, ahí está. Hay una resequedad. Y ven esos puntos blancos, efectivamente, son zonas de pieles descamadas y secas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a verlo ahora. ¿Y cuál sería el secreto para la piel de los codos? En primer lugar, como hay un poco de piel que sobra, ¿no has visto a veces que se descascara la piel de los codos? Sí. Es porque se van botando células muertas. Para regenerar esas células muertas tenemos esta solución. Acompáñame, por favor. Muy bien. Soluciones naturales para la resequedad de la piel. Ajá. Miel de abeja con limón. Wow. Miel de abeja con limón. El limón le aporta la vitamina C, que tiene un efecto de blanqueador. ¿Ya? Es un efecto ácido que asociado a la miel humecta, suaviza y protege la región de los codos, creándole una especie de capita invisible que va a humectar muchísimo mejor esa zona de flexura, que es la que se gasta cuando uno está en ambientes o muy fríos o muy calientes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver la cuarta zona reseca del cuerpo. ¿Cuál sería la cuarta zona reseca del cuerpo? Muy bien. Los talones. Los talones es una zona sumamente común de sequedad de piel. Así que me vas a permitir enseñar acá. Toma asiento, por favor, un momentito. Y podemos mirar el doctor, talón. Sí, dígame. Yo antes, mi trabajo ha sido de encuestadora en el área de campo. Uh-huh. Y yo me he descuidado de los pies, entonces están como resecos. Para eso entonces, estamos acá. Eso lo... Nos estás advirtiendo. Vamos a mirar un poquito. Sí. A ver. Esta zona, a ver. Y efectivamente acá podemos ver. Y esta zona de los talones es normalmente por el uso de los zapatos constantes, el hecho de, como tú dices, de haber caminado, producen una sequedad tan importante que a veces logra molestar. Y tenemos una solución. Muy bien, acompáñame, por favor. ¿Qué se debe hacer con los talones? Vamos a ver. Tenemos acá una maravilla de la naturaleza. Se está usando para todo, incluso para combatir el cáncer. Es una planta medicinal maravillosa, muy antigua. Y miren ustedes la maravilla. La sábila. Una sábila. Pero miren esta belleza de cuadraditos con esta gelatina. Y si uno la toca, se va a dar cuenta que es perfectamente lubricante. Ayuda a renovar y evitar la resequedad de la piel. Toca, para que veas, toca. Mira, es una cosa... No, gelatinoso. Gelatinoso. Y bueno, de esto se puede optar por sacar el gel. Uno se frota con este gel
esa parte seca de los tobillos y la sábila simplemente humecta, cicatriza, elimina manchas. Incluso se sabe que puede prevenir las estrías a nivel de los glúteos. Una maravilla de la naturaleza. Cuide su piel ahora que hay cambio de clima. La resequedad y el invierno hacen que su piel se reseque. Busque lo natural, señora, que viene gratis. Gracias. Muchas gracias. Esto a veces uno lo te terminas de echarte y con esto te puedes vendar.